Mario Kart. ¿Sabías que el nombre original de Mario Kart 64 era Super Mario Kart R? Este nombre fue cambiado debido a que Sega amenazó a Nintendo con demandarlo debido a que el nombre violaba los derechos de autor de Sonic R. Y hablando de Super Mario Kart R, el juego beta de Mario Kart 64, ¿sabías que Kamek iba a ser un personaje seleccionable? En la entrega final fue removido y sustituido por Donkey Kong, de la serie Country, a petición de Rare debido a su amplia y ascendente popularidad. Otro personaje que fue sustituido es Koopa Troopa, que fue cambiado por Wario y que según Nintendo tiene una historia curiosa, ya que Koopa Troopa se encontraba puliendo los últimos detalles de su go-kart para participar en la nueva carrera de 64 bits, cuando de pronto Wario, sin deberla ni temerla, robó su vehículo y terminó él apareciendo en el juego, dejándolo esperando hasta su regreso en Mario Kart Double Dash junto a su amigo Para Troopa. ¿Sabías que Mario Kart no fue el primer juego de carreras en el que participaron personajes de Nintendo? Los primeros juegos de carreras en los que participó Mario se llamaban Famicom Grand Prix 1 y 2. Estos juegos salieron exclusivamente en Japón para la Famicom Disk System, y aunque Mario en Famicom Grand Prix 1 solo aparece en la portada y no durante el juego, en Famicom Grand Prix 2, Mario es el piloto y Luigi es asistente, y se ven unos pequeños sprites cuando terminas las largas pistas. ¿Sabías que las versiones de Mario Kart difieren un tanto en sus versiones americanas, europeas y japonesas? En la versión japonesa de Super Mario Kart se puede ver en las escenas de victoria de Peach y Bowser como ellos beben champaña al resultar ganadores, Bowser atascándose y Peach con unas copitas de más. Esto fue removido de la versión americana y solo salen en dicha escena jugando con las botellas. Otro ejemplo claro de censura es en la publicidad que está montada en las paredes de distintas pistas de Mario Kart 64. Por ejemplo, en la versión japonesa hay parodias a marcas conocidas que en ese entonces publicitaban productos en la vida real mediante eventos de Fórmula 1. El primer ejemplo es el letrero de Mario Oro parodiando a Marlboro, Luigi parodiando a Ajip, Yoshi 1 a Mobile 1, Koopa Air a Goodyear. Estos fueron removidos de las versiones europeas y americanas debido a controversias de demandas por uso de nombres y por marcas de cigarrillos en el caso de Mario Oro. En Super Mario Kart hay un fallo gracioso en el juego. La idea es entrar al Battle Mode y dejar a un personaje en el centro. El otro debe tirar caparazones rojos alrededor, con una trayectoria curva. Ahora observa cómo se comportan, son incapaces de darle. Esta rutina cerrada o limitada se da en otros juegos, y simplemente se soluciona corrigiendo la trayectoria, es decir, moviendo el objetivo de sitio hasta que la curva se realice correctamente. Esta es una mera curiosidad sobre cómo funciona un videojuego. ¿Sabías que la luz del rayo en Mario Kart 64 es menos intensa para la versión de la consola virtual de la Wii? Esto se hizo debido a que la luz original de la versión de 64 era muy intensa y Nintendo quería evitar que las personas sensibles a la luz o que padezcan de ataques epilépticos fueran aturdidos debido al ítem. La pista más larga de toda la saga de Mario Kart es Senda Arcoiris de Mario Kart 64, y la pista más corta es Parque Bebé de Mario Kart Double Dash. La primera pista que implementó lluvia fue Circuito de Luigi de Mario Kart Super Circuit, y la pista que más atajos posee es Estadio de Wario. Los únicos personajes que han aparecido en las 8 entregas de Mario Kart son Mario, Luigi, Peach, Bowser, Toad y Yoshi. Wario y Donkey Kong han aparecido en todas las entregas desde Mario Kart 64. ¿Sabías que en todas las versiones de Mario Kart, excepto las de arcade, siempre ha existido al menos un nivel de circuito de Mario, un circuito de Luigi, un castillo de Bowser, una senda arcoiris, una pista nevada, una pista desértica y una pista en la playa? Waluigi es el único personaje que ha clasificado en las tres categorías de pesos de Mario Kart, siendo un peso mediano en Mario Kart 10 y Mario Kart Double Dash, un peso pesado en Mario Kart Wii y un peso ligero en Mario Kart Arcade GP DX.
que por cierto ha sido la única entrega de la saga junto con sus otras contrapartes de arcade que ha participado un desarrollador externo de Nintendo, es decir Namco, misma razón por la cual hay personajes del universo de Pac-Man en él. De hecho, Mario Kart Arcade GP se pensó lanzar para la Nintendo GameCube con el nombre de Mario Kart Grand Prix, pero debido al parecido estético de la serie Double Dash y que todas las consolas de Nintendo desde las NES solo han tenido un Mario Kart en su librería, el proyecto fue rechazado. ¿Sabías que Sega quería que Nintendo pusiera elementos de Sonic durante el desarrollo de Mario Kart Wii? Pero Nintendo se opuso. Sin embargo, debido a esta petición de Sega, Nintendo puso manos a la obra para crear una franquicia que fusionara ambos universos, y así fue como la serie de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos fue creada. Algunas canciones de Mario Kart Wii poseen algunas melodías no usadas de otros juegos de Nintendo. Por ejemplo, la pista Send Arcoiris de Mario Kart Wii es en realidad un arreglo diferente de la versión original de Good Egg Galaxy de Super Mario Galaxy. La empresa Nickelodeon organiza cada año una encuesta en la cual le pregunta a los niños su videojuego favorito, y Mario Kart Wii ganó la encuesta durante 3 años consecutivos, de 2008 a 2010. Aún no hay esperanza en este mundo lleno de niños rata. Así también los récords mundiales Guinness en su edición Gamer otorgó un galardón a la franquicia como la saga de karts más larga y prolífica de la historia. A pesar de que Nintendo quiere puntualizar que tanto motos como autos tienen ventajas y desventajas en cada pista, todos los récords mundiales de contrarreloj han sido obtenidos utilizando motocicletas, excepto la pista de Send Arcoiris, dejando un récord de 31 contra 1, y el único récord impuesto con transmisión automática fue Autopista de la Luna. Tan solo el juego de Mario Kart Wii ha vendido más de 34 millones de copias, esto sumándolo a las 22 millones de Mario Kart 10, a las casi 10 de Mario Kart 64 y Mario Kart 7, a las 8.76 de Super Mario Kart, a las 6.95 de Mario Kart Double Dash y a las 5.5 de Super Circuit, suman un total de 97.86 millones de copias vendidas. Esto es más que el total de ventas de todos los juegos de Call of Duty y todas las versiones de Minecraft juntas, arrojando ventas estimadas a los 4.893 millones de dólares para la compañía nipona. ¿Sabías que si utilizas un Mii con el nombre de Hitler no puedes utilizarlo para jugar en línea Mario Kart Wii? Esto no sucede con los nombres de otros dictadores como Lenin, Stalin, Mao o Napoleón. En 2013, una anciana norteamericana de 74 años perdió la conciencia mientras conducía con sus dos nietos. El nieto mayor de 10 años, de nombre Griffin, agarró el volante y a pesar de conducir a una velocidad de más de 90 km por hora, consiguió desplazar el vehículo hasta el arcén y detenerlo, evitando una posible tragedia. Griffin explicó a la policía y a los medios de comunicación que logró hacerse con el control del vehículo gracias a su experiencia en los juegos de carrera de la saga de Mario Kart. Eso es todo por hoy, pero no olviden suscribirse a Did You Know Gaming, darle me gusta a las páginas de Facebook y Twitter y checar más trivias de juegos en didyounowgaming.com, donde se sube información sobre videojuegos todos los días. Esto es GSTV, los Did You Know Gaming en español latino. Yo soy Luan y nos vemos en la próxima emisión. ¡Hasta luego!